Buenas gente, aquí estamos en un nuevo video de la cobaya holográfica. En esta ocasión les traigo esta hermosa cajita de Shiny Dragapult VMAX. Disculpen esa caída de caja, pero suena bastante bonita la caja cuando la froto con la mesa. Y espero que este video les vaya gustando y ojalá que salga una carta muy hermosa, que todos sabemos cuál carta estamos hablando. Que salga el brillito, como dicen por ahí. Y procederemos a abrir esta hermosa cajita. Como podrán ver, el cartón. Esto lo pueden reciclar, pueden hacer lo que quieran con ustedes, con este cartón. Y vamos a proceder a abrir esto con mucho cuidado. Y voy a sacar de inmediato unas funditas, que son las de el Eevee VMAX, para guardar nuestras hermosas cartas promocionales. Y espero que no se escuche muy fuerte. Bueno, inicialmente vamos a ver esta carta Jumbo, que es de Dragapult VMAX. Está bonita la carta Jumbo, pero yo las cartas Jumbo las veo como un objeto decorativo que no vale más que eso. Vamos a sacar esta carta promocional con mucho cuidado también. Y disculpen si el audio se escucha mal en esta ocasión, pero he tenido un problema con el micrófono, así que disculpen por este video, solamente será en esta ocasión, porque ya me conseguí otro. Llega el día de mañana, así que si ustedes quieren ver el unboxing de la misma cajita, pero de Crobat, ya saben. Y este es este hermoso Dragapult V Shiny. Está precioso, como podrán ver. Super Chill 096, la carta promo 96 de esta hermosa expansión. Muy bonito. Y como había notificado en anteriores videos, espero que no se vea el código. Los códigos los voy a regalar en lives. O no en lives, mejor dicho, se los voy a regalar a los usuarios cuando... No, de hecho sí, voy a estar regalando los livestreams. No se me ocurre la forma de regalarlos. Y este es el Dragapult VMAX. También precioso en inglés. Soran Chill 097. Está hermosa esta carta. Este borde está un poco más grueso que el otro, pero es una carta promocional. Muy bonita esta carta. ¿Qué más incluye esta hermosa caja? Vamos a sacar por acá. Que no sé qué se le ocurrió a Pokémon Company ahora, que sacan puras cartas, que sean monedas tamaño Jumbo, monedas gigantes. Que en lo particular, a mí no me gustan estas monedas gigantes porque siento que son demasiado grandes, cuando no deberían ser tan grandes, son para jugar. Que andar jugando con esto en el tablero, no, muy grande, muy grande. Vamos a mojar estos plásticos, que también, como digo, mándenlos a reciclaje, un plástico duro. Y nos incluyen 7 hermosos sobres. Y esta caja, que en esta ocasión la conservaré porque está bonita esta caja negra. No sé qué guardar acá, pero se ve bonito. Vamos a mojarla por ahí, apretándola. La abortamos y, curioso, vienen 4 sobres de Dragapult. 4 sobres de Dragapult, no serán muchos. 2 sobres de Charizard y 1 de Toxtricity. Bueno, vamos a revolverlo un poco porque yo tengo la manía de siempre sacar en el primer sobre algo bueno, pero el resto nada bueno. Y espero que salga algo interesante en esta ocasión, más brillitos. Y vamos con el primer sobre. Oh, soy pésimo abriendo sobre. Pero bien, los códigos los voy a apartar para sortearlos en lives. 1, 2, 3, 4. Y vamos viendo qué es lo que contiene este sobre. Energía Lucha, Rust Sword, un Luxio, Floatzel, Kyufan, Cacnea, Gossiflor, Nikit, Trapinch, un Luxio Reverse y de verdad tenemos un Luxray holográfico. Empezamos mal, como siempre, en la cábala en este canal. Pero vamos a abrir el segundo sobre. En una de sale interesante. Y yo el tercer sobre lo quiero abrir a la rápida. Ahí van a ver a lo que me refiero. El código lo apartamos. 1, 2, 3, 4. Tenemos energía siniestra.
Umbalgai, Tropius, Eldegoss, Spinarak, Kyufan, Rowlet, Gossiflor, Koffing y un Eternatus Gol. Está hermoso este Eternatus VMAX Gol, Gol Dorado, Black Gol. No, muy hermoso este Eternatus VMAX, vamos a defenderlo al tiro. No quiero ver qué carta rara hay, porque para mí esto ya lo vale. Pero ahora mismo voy a echar la carta rara y rara, un Table Shiny. Que sea un Table Shiny, un Table holográfico. Pero Eternatus VMAX Gol, hermosa esta tarjeta, no, mírenla. Está preciosa. Cómo están los bordes. Arribita lo va un poquito más ancho, pero está precioso este Eternatus VMAX. Denle like, suscríbanse por este Eternatus, de verdad que está precioso, es jugable. Y no sé, en un futuro muy muy lejano quizás la sortee algún día. Cosa que dudo porque me lo va a quedar yo. Pero muy muy bonito ese Eternatus VMAX. Primera vez que me sale la rara en esta expansión, una ultra rara. Es una carta cara, pero... ¡Oh! Miren este sobre. viene demasiado raro. Vamos a mostrarles aquí. Pero yo insisto, si me recibieron la caja, porque viene un Eternatus VMAX. No sé si a ustedes les gustaría que yo dijese dónde compro yo los sobres. Voy a ocultar el código. 1, 2, 3, 4. Y vamos a ver qué contiene. Energía, agua. Un Dartrix. Floatzel. Luxio. Eevee. Kyufan. Cacnea. Nikit. Weasel. Y un DDN Shiny. Y de rara tenemos un Boss Order. Un Lysandre. Vamos a ponerle nuestra querida funda a este DDN. Debería haber tenido las fundas preparadas, pero no lo hice. Este hamster, ratoncito, señor mermelada, como usted debe llamar, un hamster. Está precioso este DDN Shiny. Vamos a abrir el siguiente sobre. Aunque, insisto, yo ya me siento pegado por ese Eternatus VMAX dorado. Vamos a buscar el código para así sortearlo en los lives. Que de hecho, chicos, si ustedes siguen el canal, mañana yo tengo un... Mañana probablemente hago un live enseñando el ganador del sorteo anterior. Energía eléctrica. Eldegoss. Dartrix. Balgai. Un Rowlet. Shinx. Trapinch. Yanma. Weasel. Uslugray Reverse Holo. Y de arriba tenemos un Manaphy. Está precioso. Y en el livestream también vamos a abrir una mini team de Kyogre. ¿Por qué es el de Denaga? Bueno, para allá. Y algo que se me olvidó hacer, y que dije que iba a hacer, es que voy a abrir un sobre a la rápida. Ocultamos el código, espero que no se haya visto. Si lo ven, no lo canjean. Y vamos a abrir este sobre a la rápida. ¿Qué hay? Un Drippy Shiny. Abrir sobre a la rápida, funcionó. No sé si les gustará esta temática de hacerlo al menos un sobre así. Pero está bonito este Drippy Shiny. Está precioso, muy lindo. Y en una caja de Dragapult VMAX. Así que quizás nos dan en los dos sobres restantes la evolución completa. No lo sé, pero quizás lo sabremos en un futuro. El siguiente sobre de Toxtricity. Vamos a ocultar el código. 1, 2, 3, 4. Tenemos Energía Agua, Dartrix, Eldegoss, Ruthless Chill, Trapinch, Rowlet, Nikit, Shinx, Cacnea y Reverse. Tenemos un patito rosado, un Ducklet, muy precioso, miren ese texturizado, ¡ah, brilla! Y de raro tenemos otro Manaphy. Precioso este patito rosadito, para que lo lleven al baño, no sé. Aparte ese ataque flap, suena bastante bien, ¿no? No sé qué significa flap en español. Si ustedes lo saben, déjenlo en los comentarios. Y ha salido bastante bien la caja. Tres Shinies chiquitos y una dorada negra. Y vamos ya por el último sobre.
¿Será este el Gran Charizard VMAX? ¿Podrá al fin salir esta lagartija brillante? Lanzamos el código. 1, 2, 3, 4. Tenemos energía eléctrica, Fluxio, Rustesuor, Flutzel, Cacnea, Horsey, Eevee, Shuttle, Morpeko, y de reverse tenemos una Rustesuor Reverse Holo, bastante bonita, no lo voy a negar, y de rara un Sarudea. En resumen, muchachos, ¿qué es lo que obtuvimos en esta cajita? Comenzamos con los Dragapult promocionales, que están hermosos. Tenemos 3 Chinese bebés, un DDN, un Drippy y un Ducklet. Pero el premio de esta cajita fue este Eternatus VMAX Gold. Está muy bonito este Eternatus, me lo guardo para la colección. Y bueno, chicos, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero les haya gustado. Y denle like, suscríbanse y hasta la próxima. Adiós.